entrevista. En la rueda de prensa acaban de decir las autoridades que vendrán refuerzos de Morelia. ¿Qué nos puede comentar? Así es, tengo entendido que el señor presidente pidió 20 elementos de vialidad para eso que va a durar la fiesta patronal, mismos que van a llegar el día 25 a las 4. Ellos vienen con las indicaciones precisas, pues, para reforzar las vialidades, para despejarlas, donde va a pasar la imagen de Santiago, y asimismo en un momento determinado, ya que estén despejadas, pues ubicarlos en puntos estratégicos y agilizar la vialidad lo más que se pueda. Ya ven que esos días pues es muy, muy pesada la vialidad, precisamente por tanta gente que viene de fuera. Y eso es lo que les digo. ¿Nos puede comentar cuántos elementos y de qué corporaciones aproximadamente? 20 elementos, tengo entendido que el señor presidente pidió. Okay. ¿Cuál es la recomendación para el público que viene de otros lugares y también para quienes viven en Zaguayo durante las fiestas patronales en cuanto a la vialidad, comandante? Bueno, la gente que vive aquí en Zaguayo, yo creo que es muy importante que nos apoye, pues tratando de utilizar lo menos que se pueda su vehículo, que camine un poquito en esos días, porque realmente hay personas que, pues para ir a adquirir algún producto a 2-3 cuadras tienen que moverse en vehículo. Entonces, si partimos de que su vehículo lo dejan resguardado en su cochera, pues yo creo que viene mucha gente afuera, pues atacamos varios problemas, entre ellos precisamente que su vehículo sea vandalizado o alguna situación, y sobre todo que nos apoyen a disminuir el flujo vehicular. Las personas que vienen de fuera, pues igualmente, de la misma manera, que traten también de tener su vehículo resguardado, buscar la manera de tener alguna cochera o utilizar los estacionamientos. ¿Están destinados a algún lugar especial para los que vienen de fuera? Lamentablemente no tenemos un lugar asignado. Los únicos que tenemos son los estacionamientos con los que cuenta la ciudad de Zaguayo. ¿Verdad? Eso es lo que contamos hasta el momento. Otra recomendación, que eviten ingerir bebidas embriagantes cuando se están conduciendo. Eso lo acaban de escuchar ustedes hace un momento. Es la causa principal que genera accidentes. Entonces, pues yo creo que si por ahí nos apoya la ciudadanía, los conductores, tomando en cuenta estas recomendaciones, nosotros vamos a tener una fiesta tranquila, una fiesta esperemos que sea mejor que el año pasado. El año pasado tuvimos algo blanco, esperemos que sea todavía mejor. Delegado, de tránsito de Zaguayo, quiero cambiar un poquito el tenor de las preguntas. Quiero que nos comente algo sobre los resultados del operativo de motos en Zaguayo. Muy bien. El operativo de motos en Zaguayo creo que ya ha rendido frutos, ya está rindiendo frutos. Vamos a seguir igual, vamos a seguir en el mismo tenor, con las diferentes corporaciones llevándolos a cabo. Quiero informarles que tenemos una disminución de un 60-70% en el índice de accidentes. Yo creo que ustedes han sido testigos presenciales, porque anteriormente era cada 8 días la nota roja de que ya hubo un lesionado, que ya hubo un muerto, y hay varias situaciones de ese tipo, pérdidas materiales también muy cuantiosas, y yo creo que vamos en buen camino, y ustedes, les vuelvo a repetir, son testigos que pueden dar fe de que sí se han disminuido de manera considerable los accidentes. ¿El índice de muertes del primer trimestre de este año? En el primer trimestre de este año son alrededor de 8 muertes, contando las personas en carretera federal y los que sucedieron dentro de lo que corresponde al Estado. Fueron 8 personas impactados en la cabeza, dejaron la masa encefálica cargada en el lugar, y los 8 personas, los 8 decesos, fueron motociclistas. Entonces sí es algo alarmante, lo que estaba sucediendo. Y ahorita, después de esa pérdida que fue en el mes de abril aproximadamente, la última pérdida, pues hemos tenido saldo blanco en ese sentido, entonces creo que vamos a ver. Bien, ¿continuarán los operativos? Sí, van a seguir. ¿Es permanente? Es permanente, los operativos son permanentes, van a ser en diferentes días de la semana, se rolan en diferentes horarios, pero sobre todo ojalá que la ciudadanía, los padres de familia,
se involucren, porque es mucho, muy necesario que ellos tomen su papel preventivo. ¿De qué manera? Asumiendo su responsabilidad, ahora sí que influyendo en sus hijos para que utilicen su casco protector, vigilando que lo utilicen, ¿verdad? Porque si los muchachos se salen de su casa y desde el momento que salen de su casa, pues no les vas a engañar al padre de la familia, a la madre de la familia, que llevan el casco y nada más la puerta a la esquina y se lo quitan. Entonces ahí yo creo que sí debe de ser un poquito más estricto el padre de familia para que utilice su casco protector. Lo mismo los micro y empresarios que tienen sus bicicletas. ¿Está listo? Pues de alguna forma también que nos apoyen con sus trabajadores, obligándolos a utilizar su casco protector. Y eso yo creo que va a redituar en más buenos resultados. Delegado, su información o su reacción que tiene sobre el influyentismo. Pues, ¿qué les puedo decir al respecto? Ustedes son de aquí y ustedes se dan cuenta de cómo eso es un problema aquí en Saguayo, pero pues, también les manifiesto que los operativos se han llevado a cabo de forma así que es parejo, que no nos ponemos a ver clases sociales ni del presidente. De situaciones. Incluso el señor presidente nos lo ha expresado, que si algún familiar es el desempeño, se lo debe tocar a la vida. De acuerdo, sí, por último, señor delegado, otro de los factores importantes en Saguayo en cuanto a vialidad es la falta de respeto de los motociclistas a las leyes de tránsito, en este caso el rebasar vehículos por su derecha. ¿Plantearán ustedes algún operativo? ¿Qué se hará sobre eso? Claro, es uno de los principales también accidentes en cuanto se ven involucrados los motociclistas que rebasan por el lado derecho y no toman la consideración que el vehículo va a virar a su derecha, y pues ahí llegan y se genera el accidente. Estamos en pláticas con Protección Civil porque vamos a formar un grupo de tanto Protección Civil, Tránsito del Estado, Seguridad Pública, para asistir a las escuelas. Nos vamos a meter de lleno a las escuelas precisamente para impartir unos cursos de prevención de accidentes, en los cuales vamos a tocar mucho ese punto. Es de donde queremos iniciar ya posteriormente aplicar las sanciones correspondientes a quien no esté cumpliendo. ¿Cuántos elementos de tránsito tienen ustedes? Nosotros somos 10 elementos contando los servidores. ¿Insuficientes para trabajar? Claro, somos un poquito y trabajamos. Ahora sí que en todo momento estamos disponibles, estamos trabajando. Nos tenemos el apoyo de Vialidad Municipal, que con una coordinación pues han dado muy buenos resultados, y pues es lo que contamos. ¿Y la Dirección de Seguridad Pública del Estado qué responde ante este insuficiente número de elementos para el tránsito? Bueno, ahí nosotros no podemos más allá, que hay delegaciones pues que también tienen muchas necesidades con el personal, y nosotros trabajamos con lo que tenemos, ¿verdad? Y tratamos de hacerlo lo mejor que se pueda. ¿Algún mensaje final, comandante? Bueno, pues nuevamente hacer mención a que pues, nos apoyen en estas fiestas que vienen patronales, a respetar los reglamentos, a respetar las señales, que si tienen su vehículo, los conductores aquí en Saguayo, pues en esos días procuren no moverlo, que procuren moverse. Un último comentario, se me estaba pasando. Primero felicitarlos por el cambio de ruta de la calle 12, donde definitivamente la vialidad se ha visto mucho mejor. ¿Tienen en proyecto otras vialidades, cambiar la